女は韓国のお気に入りのキム・スヒョンです。彼女は韓国で9回優勝しています。メキシコでもアメリカでもありません。彼女と一緒にできます。メキシコのレベルを見たことがありますが非常に低いです。Pronto el cielo nos recompensará al doble por nuestro esfuerzo y nuestra fe. Y que ese buen día, ese gran día con el que tanto hemos soñado, llegará. Que ya es el turno de México. México con 137 kilos, muy bien. Nos vamos conservadores, pero nos vamos precisos. Hay que hacerlo. No te puedes dar el lujo de fallar, Aremi. Recuerda que has trabajado esto infinidad de veces y para lo que has trabajado. Te has esforzado mucho y siempre vas, sabes lo que quieres y por lo que vas. Así que este es tu momento. Disfrútalo. Gózalo. Todo México está contigo. Toda Latinoamérica está con esta chica mexicana. Toda Latinoamérica. Venga. Preciso. ¡Vamos! ¡Es mejor esta parada! ¡Mejor! ¡Vamos, Aremi! ¡Mejor ese jet! Y aquí ¡Logra! Tenemos el buen levantamiento con 137 kilos para México. ¡Vamos! Que hay aquí a Corea en su primer levantamiento con 138 kilogramos. Vamos a ver cómo se comporta Chu Yeon, quien también es otra de las favoritas para obtener oro. Pero bueno, aquí estamos con Macy, con Aremi para esta competencia. Chu Yeon Kim, 138 kilogramos. ¿Cómo tiene timing? Le saco la cadera abajo, lento y luego explosivo. Vamos a ver ese yer. Y es un poquito foul para mi punto de vista. Pero vamos a ver qué dan los jueces en el codo izquierdo. Igual, algunos estuvieron de acuerdo contigo. Un punto rojo. Un punto rojo, ok. Y creo que se va a revisión. Ese codo izquierdo es foul. Y para como están de estrictos, tienen que seguir con esa línea de calificación. Incluso Catherine inició muy conservadora después del último levantamiento, desagradablemente cómo se le aplicaron, pero aquí la vemos segura, la vemos tranquila. Sí, tu ayuda, o sea, no soy un como te digo, ahora sí, acompaña, lleva la barra al piso, casi casi le da un beso a la barra para que no rebote. 135 kilos, la Holmes Barrera, estupendo movimiento. Mira su expresión facial, está tranquila, o sea, sí está nerviosa, pero está disfrutando esa competencia. Aquí también vemos a Patricia Caroline, que también sabe que está disfrutando esa competencia. Mira, son momentos irrepetibles, únicos, que hay que aprender a vivirlos, a gozarlos, a disfrutarlos. No le da para hacer este tercer levantamiento. Muy buen intento, muy buena alzada, pero bueno, no le da la fuerza ni la velocidad para que llegue. Es exceso de energía también. Aremi Fuentes, nuestra dama de hierro. Vamos, Aremi, demuestra de qué estás hecha.
Ella es la nueva Lidia Valentín de México. Van a ver, vamos a hacer este levantamiento, Aremi. Es tuyo, ya lo has hecho y es con todo. Ay, controla y venga. Ay, no le llega ese levantamiento. No le llega claramente. Y eso la coloca con 245 kilogramos en este momento. El primer lugar es de Ecuador, que ahorita se presenta 253 kilos. Vamos a ver Corea. Vamos a ver. Vamos a esperar. 40 kilos. Vamos a ver. Soo Young Kim. La coreana. Hoy está forzada esta parada. Vamos a ver. Vamos a ver esa tijera. ¿Lo logra? Eso también es foul. Lo siento, pero eso también es foul. Hay que asegurar, están muy estrictos. Cuerpo de juez evaluando este levantamiento, pero ese codo izquierdo está doblado. Muy poquito, pero está doblado. Eso es foul. Sí. Un tercer intento. Vamos, Corea. Para con Nancy Patricia La Jóvenes Barrera, la ecuatoriana. Un portento de atleta, ha hecho una competencia estupenda. 145 kilos. El primer levantamiento. Así no más fácil. Un poco sufridito. Venga. La tijera. Lo logra. Lo logra. Lo hizo Ecuador. Sí, señor. ¡Ay, medalla! Impresionante, qué imponente. Esta niña es poderosísima. Es la guerrera de América, señores. La guerrera. Ahí está colocada en la primera posición de la competencia. Los dos. Una vez que ya está arriba de la cámara, no se puede doblar. Tiene todavía un tercer intento. Vamos, Corea. Aquí lo tiene que hacer. No tiene que ser. Nosotros estamos por el bienhaber del deporte, por el bienhaver de la competencia. Y si toca plata o bronce, ni modo. Sí, claro. Pero si Corea es mejor, es mejor. Sensacional. Bien motivante para los atletas. 9 veces medallista de los campeonatos asiáticos. Es un portento de atleta. Kilos. ¡Se le va la competencia! Ahora sí. Estás cambiando la historia del país. Ya vamos a tener a tu entrenador contigo todo el tiempo. Felicidades, profe Sayas. Muy buen trabajo. Esto una vez más, el intento de la coreana. Qué drama con esta chica. Es una lástima. Es una lástima. No pudo la competencia. Se le fue. Claro, ahora sí. Ahora sí. Estás cambiando la historia del país. Ya vamos a tener a tu entrenador contigo todo el tiempo. Felicidades, profe Sayas. Muy buen trabajo. Esto una vez más, el intento de la coreana. Todo el esfuerzo lo tenía dibujado en la cara. Y después. Dios tiene un plan más grande y más hermoso para nosotros. Sí. Pronto el cielo nos recompensará al doble por nuestro esfuerzo y nuestra fe. Y que ese buen día, ese gran día con el que tanto hemos soñado, llegará.